forget to do it in silence. Many days I hear a question, a song, but never a question makes me feel alone. But you know, ofrezco queso criollo, manteca, ricota, leche cruda así, y verdura de distintas clases, calidad. En mi chacra no es muy lejos de acá, hago huerta y tambo. Toda elaboración propia y bio, vamos a decir, sin químicos y conservantes. Ofrecemos pollos de campo y hacemos, tenemos toda la producción es producción orgánica de alimentos. Entonces, por ejemplo, ofrecemos pan integral con semillas, escabeches, por ejemplo, de berenjena, todo, rosella, mermeladas, así, por ejemplo, rosella, mamón, quinoto, todos están elaborados con azúcar orgánica. Y tenemos, por ejemplo, un almidón agroecológico, que es la marca Arapehuá, es la marca nuestra de la cooperativa La Abundancia. Tenemos la yerba mate orgánica y biodinámica y tenemos medicina natural. Dentro de la medicina, por ejemplo, está la equinácea, que es una planta que para levantar las defensas. Por ejemplo, hay un repelente contra los insectos y otros para las picaduras de los insectos. Bueno, tenemos por ejemplo cúrcuma en polvo, que bueno, es una forma de darle valor agregado a la cúrcuma, porque más bien en lo que nos enfocamos es en darle valor agregado a lo que producimos. Orgánico es producción libre de agroquímicos y biodinámica es cuando se tienen en cuenta los astros. Bueno, les mostramos un poco de lo que preparamos. Hacemos productos a base de aceites y tinturas que después pueden ser utilizados para el uso y el cuidado del cuerpo. Tenemos pomadas, tenemos enjuagues bucales, shampoo, jabón, desodorantes, óleos para masajes. Bueno, se prepara a partir de aceites y tinturas que son maceradas durante un mes más o menos y después se les agregan otros ingredientes como la cera de abejas, cocimientos de hierbas, aceites, sales y se dejan estacionar un tiempo. Ayudan al bienestar y creo que lo más importante es que también contribuyen con el mejoramiento de la salud y con el mejoramiento del medio ambiente. Así que bueno, los invitamos si quieren acercarse a probar algún producto. El zapallo y la lechuga, sí, me gusta. Los alfajorcitos que están más allá. ¿Y plantas? ¿Te gustan las plantas? Sí, también. Hay una que parece cuando vos le sacás la punta,
parece la sacapunta, yo le digo. Que parece cuando vos le sacas la punta que queda así de lápiz. Estoy ofreciendo, vendiendo moringa, palmeras, bromelias y plantas ornamentales diversas. ¿La moringa para qué es? La moringa es una planta medicinal y tiene muchísimas propiedades. ¿Y crece acá? ¿Se cultiva acá? No, siempre no. Es procedente de otra zona, pero en la actualidad sí se cultiva, se le da mucho uso. Ya le dije, medicinal, se hace ensalada y también consume los animales. Vengo casi siempre acá a la feria y bueno, hoy ofrezco verdura, rúcula, chicoria, de todo un poco y plantas ornamentales y medicinales también. Y en épocas cuando en julio, agosto por ahí ya empiezo con plantines de uva y también de higa. De medicinales hay romero, arruda, albahaca, malva. Romero es para todo tipo de problemas neuronales y es muy, de todo, muchas cualidades tiene. Ahí, ese romero. Y después allá está la cúrcuma, cúrcuma y jengibre, tengo plantas también. La cúrcuma es la de hoja ancha y el jengibre es acá la de la hoja finita. Ese ya está listo, ese se puede quedar así, esa forma en las planteras. ¿Y para qué se usa la cúrcuma? Pero tiene infinidades de propiedades ahora. Pero yo la uso mucho para dolores de garganta. Pongo trocitos chiquitos de cúrcuma y jengibre en la boca y voy teniendo, y para dolores de garganta y gripales, y tiene muchísimas propiedades. Won't you have to see another songs of freedom? It's all I ever heard. Redemption song. Bueno, estamos ofreciendo unos sillones con rueda de carro, que es algo muy tradicional y muy novedoso, que le gusta mucho a la gente, muy interesado en mi trabajo. Y la madera es, las ruedas son de angico, los asientos son de eucalipto y se resisten bastante a la intemperie, están pintados con impregnante, anda muy bien, o sea, bajo una galería anda muy bien. Acá a Puerto Rico es la primera vez que vengo, ya hace 4 años que estoy trabajando con esto, o sea que en el fondo me crié haciendo rueda de carro, después se fue la era de rueda de carro. Ahora volvió la tradición de la rueda del carro, entonces por eso estamos fabricando estas cosas. De Campo Grande. De Campo Grande, sí. Pero en la Alta Galería se ven un poco más los carros, ¿no? Están mermando, o sea, más acá, porque más en la zona brasilera, en la costa, para traen del Brasil muchas cosas, entonces todavía está muy fuerte el uso del carro, ¿no es cierto? Acá ya para este lado no es tanto el uso de carro.
Entonces por esto, esto se vuelve un poquitito más, este, más novedoso, ¿no? Another song of freedom, yeah. It's all I ever had. Oh, yeah. Redemption song. Yes, Lord. Redemption song. Redemption song. Redemption song. Thank you.